Hola. Hola. Welcome to Lightspeed Spanish. This is a very quick video and it's about the origins of words, okay, or the origin of one word anyway. And it's going to be in Spanish, and this is for which level? Advanced. Advanced? ¿Por qué no? This little thing for sí. Advanced. Sí, bueno. Are you going to make it hard? No. Yo hablo como hablo. Vas a hacerme así, rápido. Vale. Ok, para empezar. En inglés tenemos muchas palabras francesas. Sí. O de origen francés, ¿no? Sí. Pero unas palabras inglesas vienen directamente del francés, pero se han como... Distorsionado, sí. Por ejemplo, tenemos toodaloo, que es adiós, ¿no? Toodaloo. O hasta luego. Y suena a to the loo. To the loo, sí. Como I'm sí. going to the loo. Uh-huh. Pero viene del francés a tout à l'heure, que es hasta luego, ¿no? Entonces los soldados de la guerra, la Primera Guerra Mundial, vinieron de Francia, bueno, oían a tout à l'heure, y dijeron, vinieron con gusta. Eso de toodaloo, ¿vale? Entonces es como una, como dices, una distorsión, ¿no? Pero estábamos hablando el otro día de la palabra dandelion, ¿vale? La flor. ¿Que en español es qué? Es un diente de león. ¿Vale? Que es diente de león, es tooth of lion, lion's tooth, ¿vale? Y estamos diciendo, ¿por qué tiene ese nombre? ¿Por la forma? Bueno, lion, lo de... No, no sé. Que no... ¿O es la semilla de un dandelion? ¿Sabes? Cuando... Sí, cuando soplas. Sí, y coges cada tienen uno una semilla que, no sé, que es un poco... Como un diente. Aguda, pero no sé. Pero bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? Sí. Y la palabra en inglés es dandelion. Y decíamos, bueno, lleva lion, sí. Pero eso es de dandy. ¿Dandy? ¿Por qué? Porque en inglés dandy, un dandy, es una palabra muy, muy antigua, sí. Pero es un hombre, como un dandy sería un... ¿Cuál es esa palabra de hoy en día? Que quiere decir que... Creo que en España estás también de tenemos moda, dandy. Ah. Michael hablaba de eso. Si eres un hombre que un hipster. Hipster, sí. No, es un hipster de antes, ¿no? Vale. Vale, un ¿sí? dandy. No sé, un dandy es como un chulo, un hombre... ¿Pero los hipsters son chulos? Sí. Ah, vale. O bueno, no sé. Lo siento a todos los hipsters que veis esto. ¿Sois chulos? ¿Sois pues, chulos? ¿Es no una sé. Pregunta o es una afirmación? Es una pregunta. Ah, vale. ¿Sois chulos los hipsters? No sé, es que no, yo no conozco a ningún hipster. No, tampoco. No. Qué pena, ¿eh? Deberíamos añadirlo al bucket list. Sí. Conocer a un hipster, ¿no? Tú eres... Normalmente llevan gafas, ¿no? Sí. Sí. De color. Bueno, entonces, estamos hablando de esta palabra, sí. Dandelion, ¿vale? Y luego se me ocurrió que podría haber venido de francés también, porque diente de león en francés sería dent de león, dent de león, dandelion. ¿Sí? Sí, se puede ver el proceso perfectamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dont de León, dandelion. Ya estás ahí, ¿no? Cuando dices don de León, suena como donde. Donde León. ¿Dónde? Ya está ahí, ¿no? ¿Dónde está? Está ahí. Vale, él tiene. Por eso se llama donde. Donde León. ¿Dónde? Se llama. Diente de león. ¿Dónde león? Dandelion. O si eres una persona muy fuerte, puedes tener el don de león.
El cine, ¿dónde León? Tienes que hacer guau al soplar. Sí. Pues. Es, entonces ahora es confuso si viene de ¿dónde León? O de ¿dónde León? Entonces, podría haber venido del español también, ¿no? ¿Cómo se llama? Diente de León. ¿Dónde León? ¿Dónde León? ¿Dónde León? ¿Dónde León? ¿Dónde León? ¿Dandelion? ¿Dandelion? Sí. Así, así ocurre. Sí. ¿Y eso de Cul-de-sac? Joder, oh, qué risa. Cul-de-sac y mi primo Guillermo diciendo Cul-de-sac suena como culo de saco. Es lo que tenía en mente yo. Culo de saco. Esa calle tiene un poco culo de saco. Cul-de-sac. ¿Y qué sería culo de saco? No sé. No existe eso, un culo de saco. A bum like a bag, ¿no? Like a sack. O like a, or a sack. Sí. Bum like a sack. No sé, me lo imagino un poco. No sé. Oh, sí, un poco. Ni idea. Sí. Pesado. Sí. Y largo, ¿no? Sí. Pero, ¿por de dónde viene esa palabra? Cul-de-sac. De Francia. ¿Pero de dónde viene? Es así, en Francia, cul-de-sac. No sé, no sé, pero quiere decir una calle sin salida. Es imposible ser hispanohablante y ver cul-de-sac y no pensar culo de saco. Sí. Es imposible. Uh-huh. Sí. O ver diversion y leer diversión. Sí. Es imposible no leer diversión. Diversión. Con una flecha a la izquierda, diversión. Un accidente o algo. ¿Qué, diversión? ¿Qué sentido del humor tienen los ingleses, no? ¿Esta es diversión de un accidente? Una, otra vez. La muerte. Sí, las obras. Y la gente, oh. La gente mayor. Ah, bueno, la gente mayor, ¿no? La gente española mayor, ¿no? Sí, pondría diversión para la tercera edad. Por allí. Cuando yo era joven hijo. Ah, sí. Sí. Y tienes que poner los brazos detrás de la espalda, si eres mayor. Sí, y andar un poco así, ¿no? Sí, así. Y dar tu opinión sobre cosas de andamios, de todo. Sí. Sí, hijo, cuando yo era joven, claro, no teníamos esa maquinaria. Claro, ¿no? Exactamente. Sí. Creo que aquí también, pero eso de las manos no. Detrás. Oye, de la espalda no. ¿No? No. Aquí es típico de si hay una obra y están los obreros en el andamio de decir cosas guarderías obscenas a las mujeres. Sí. Sí, pero aquí. No son. No es como poesía. Noto que en España es como arte, ¿no? Lo obviamente, obviamente tú no has estado en muchas obras. No, pero sí, es muy común, sí. Tienes que estar en lo alto y gritar. Y gritar, vale. Sí, y gritar. Es lo que pasa en España, ¿no? Sí, gritar una obscenidad. No, pero no una palabra. No, como. No, tía buena, a veces tía buena, pero normalmente algo más elaborado y guarro. Y súper guarro, sí. 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 Mm. Pero es parte del trabajo. Claro. Ellos tienen que firmar eso. Sí, entra en el contrato, claro, ¿no? Sí. Cualquier mujer que veas por la calle. Opción A. Sea guapa o no. No importa. Correcto. Tienes que decir esto. Sí. Vale, entonces, ¿cómo que hemos llegado aquí, Cintia? Al diente de león. Diente de león. Diente de león. Entonces. Es un misterio todavía. Diente de león. Don de león. O. Dandelion. O don de león. Don de león. O él tiene el don de león. Sí. O el don del león, sí. Sí. El que pueda soplar esto de una vez. Porque tardas como 3 o 4 veces, ¿no? En soplar todo. Pues apagar fuegos y todo. Tú podrías, quizá, Gordon, ¿no? ¿Qué? ¿Apagar un fuego? No, digo, no sé. Por tu nariz, normalmente, ¿no? Tienes más poder.
¿Qué dices? No sé. No. Si soplo, tengo que soplar por la boca, no por la nariz. Y si soplas por la nariz, a lo mejor puede ser. Yo sé que yo podría esnifar Perú, pero... Vamos a intentar la próxima vez con la nariz. Por curiosidad, por vale. Curiosidad. Pues ya, se ha acabado con mi nariz, ¿no? Vale. Muy bien, Cintia. Entonces, puedes meterte conmigo también. Sí, sabes, sí. No, porque te quiero... No. Sí. Eso ha sido meterse conmigo, ¿eh? No. Entonces, si tú sabes algo o alguien sabe algo... De lo que sobre... sea. No, sobre... Por favor, la palabra contacto. Dandelion. Sí. ¿Vale? Pues que ponga algo en... En los comentarios. En los comentarios, ¿vale? Pues hasta luego. Adiós. Adiós. Nos vemos. Y nos vamos. Adiós.